Tonga de Mironga 2, ahora estando incluido un peso que es un tijolo que va a la parte de atrás. Ahora tenemos a auxiliar Emanuel, que me va alumno de vela ya, y ahora está velejando por primera vez un violón. Un poquito más allá, que no hay profundidad. Más, no hay profundidad. Esa. Velejando por primera vez un violón. ¿Está troncado el piso? Hay viento sucio, por eso. Ya perdía lista, ¿eh? Mostrando cómo Emanuel va a ir. Ya por primera vez un violón. No es una actividad náutica así, rutinaria. No está pegando en el fondo, ¿no? Le vamos a poner el peso atrás de nuevo. Va comenzando cuando la proa no entierra, ¿entendés?
anclado en el fondo. Por eso está girando. No, ahí no. No, no. Bárbaro. Sí. Bueno, acabamos de identificar cuáles son los pesos y la posición del EMI para el velero percorrer embora. Aquí estamos con vento suyo, por eso está aconteciendo esas reviravoltas, esos borneos del velero, mas ok, ya este está puesto. Podemos ir ya. Estamos en el segundo día de testes de la tonga de Mironga 2, que es un velerinho que yo baticé de Escorpio 4, porque tiene 4 pies más o menos. Y estoy mostrando ahora cómo él es de lindo. Y ahora estamos con el amigo Emanuel, que va y levanta él y va y le va a profundidad y hace el test. Lembra de posicionar al EMI para un lado, ¿cierto? ¿No? Me parece que tienen que mudar la posición del EMI para el otro lado completamente. Thank you.
Esa es la tonga de mironga. Ya fuera de las pontas. Indo para África. ¡Chao, tonga! ¡Boa sorte en tu viaje! ¡Parabéns! Você é um veleiro que leva toda a música dentro.